Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Y en esta ocasión les traigo una deliciosa receta llamada Uzi, ya que muchos me han pedido la receta. Así que empecemos. Bueno, y para empezar, los ingredientes son arveja, zanahoria, un ají entero. Por otro lado, las especias. Esto ya es al gusto. Si ustedes tienen especias de capse, son las mismas del uzi, mandi, biryani. Todas estas comidas llevan casi siempre los mismos ingredientes. Por aquí les dejaré en la pantalla cuáles exactamente, como el gel, la pimienta negra, hoja de laurel. También un limón negro que se llama lumi, por aquí si hice su traducción en español se los pondré, canela en polvo, cúrcuma y por supuesto curry, que no puede faltar. Por otro lado, debemos tener carne molida, puede ser medio kilo más o menos, almendra o maní para decorar, arroz largo, precisamente debe ser del largo. Y por supuesto, nuestro pollo limpio. Así que bueno, estos son los ingredientes que se necesitan. Las especias, las verduras, el arroz, el pollo y la carne. Para empezar, vamos a poner agua con hoja de laurel en una olla. Y cuando el agua ya empiece casi a hervir, vamos a empezar a vertir el pollo. Dejar que el agua lo tape por completo. Esto lo vamos a dejar... Si es pollo congelado anteriormente, es decir, lo compraste ayer o antes y estaba en el refrigerador, debemos dejarlo solamente por media hora. Pero si es un pollo fresco, debemos dejarlo mínimo 45 minutos. Bueno, ahora si pueden ver esa grasa cuando ya está hirviendo el pollo, debemos sacarla por completo. Aquí pensé que les estaba grabando, pero ya había introducido lo que es las especias. Y también, familia, pueden ponerle cebolla. Algo que se me olvidó y muy importante es mínimo 2 tomates. No importa si los dejan enteros o los parten en la mitad, para que nos dé ese rojizo a la hora de sofreírlo o asarlo. Y por último, el ají. Por otro lado, vamos a remojar nuestro arroz. Es muy importante que esté remojado mínimo media hora antes de cocinarlo. Aquí, como pueden ver, ya he sacado mi pollo y lo he puesto a escurrir para luego poder sofreírlo o asarlo. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos nuestro delicioso consomé y lo que vamos a hacer es que vamos a lavar muy bien nuestro arroz y lo vamos a vertir en nuestro consomé. Nos vamos a percatar de la sal, necesita más especias, lo vamos a hacer. Ese es el momento en el cual le vas a dar la sazón final. Bueno, ya nuestro arroz, mientras que se va cocinando por mínimo 10-15 minutos, vamos a vertir en una paila aceite de oliva y vamos a freír la carne hasta que quede un punto así, hasta que quede, bueno, cuando ya se empiece a sofreír la carne, vamos a ponerle una pizca de sal y luego vamos a vertir nuestras verduras, en este caso arvejas y zanahoria. Vamos a sofreír hasta que nos dé un punto blando y comestible. Sin olvidarnos también de sofreír las almendras o el maní. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro pollo frito o asado, como ustedes lo quieran hacer. Y por último, quiero darles un truco. Esto ya es opcional. Si ustedes gustan, antes de servir, pueden ahumar su arroz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les voy a enseñar. Para este truco lo que vas a necesitar es un recipiente de vidrio o de metal, papel aluminio,
dos o tres carbones y un poquito de aceite vegetal o de tu preferencia. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prender muy bien nuestros carbones, que estén muy bien prendidos. Lo que vamos a hacer es que los vamos a vertir dentro de nuestro recipiente. Anteriormente hemos puesto el papel aluminio en nuestro recipiente, ponemos una o dos cucharas de aceite vegetal, oliva, el que tengan, y vamos a poner dentro del aceite el carbón. Ya cuando hemos puesto el carbón, lo que va a hacer es que va a empezar a salir humo y vamos a tapar nuestra olla con papel aluminio y su tapa respectiva. Lo dejamos por 10 o 15 minutos y listo, familia, tenemos nuestro arroz ahumado. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, la forma de decorar es a su gusto. En mi caso he puesto el arroz, luego pongo las verduras, finalmente pongo el pollo y decoro con un poco de cilantro o perejil, esto es al gusto también. Lo acompaño con una ensalada, yogur griego, también opcional, lo que ustedes tengan en su hogar. Todo es válido. Si eres nuevo y es la primera vez que llegas a mi canal, te invito a suscribirte, regalarme un like, comentar y si puedes compartir, te lo agradezco de corazón. Estaré leyendo sus comentarios. Cualquier duda no dejen de escribirme. Dios los bendiga y nos vemos en un nuevo video de Fadia, un latina viviendo en Palestina. Bye bye.